Wii está en plena forma para el inminente periodo navideño. Si hace pocos meses nos preocupaba la escasez de buenos lanzamientos, esa preocupación desaparece al contemplar la lista de futuros títulos, entre los que aparece este Disaster Day of Crisis. Juegos.tv te avanza los alicientes de este nuevo título. Just in case. Day of Crisis nos coloca en la piel de Raymond Bryce durante 24 horas, tiempo en el que deberemos evitar un desastre nuclear en masa producido por un grupo terrorista. Argumento sencillo y directo que promete momentos de acción, suspense e incluso terror. El desarrollo nos obliga a superar diversas misiones en las que, tras completarlas, se nos permitirá acceder a nuevas armas o incluso mejorar las que ya tenemos. Los inconvenientes a los que se enfrentará Bryce durante el juego son varios: conducir un jeep montaña abajo para escapar de un río de lava, esquivar edificios en ruinas durante un terremoto o nadar en plena riada para salvar la vida, por lo que, además de los terroristas, otro de nuestros principales enemigos serán los fenómenos naturales que están asolando el mundo. Day of Crisis se destapa, por tanto, como un juego de acción y aventuras en tercera persona muy a tener en cuenta dentro del catálogo de Wii. El 24 de octubre es el día previsto para su lanzamiento en Europa. En www.juegos.tv no habrá crisis lo suficientemente grande que nos impida hablarte de él. No te lo pierdas. Everyone.